Bueno, porque si no, los traductores no escuchan y no traducen. Yo para calentar motores. ¿La nueva Victoria qué era? ¿Una embarcación a tingladillo o era una embarcación? ¿Qué os parece? Okay, I'll start. I think it was Carveld below the waterline and Clinkert in the... Tenía ambos sistemas, Carvel abajo y a tope abajo y a tingladillo arriba. Eric, ¿y tú qué piensas? Yo creo lo mismo. Tenía un sistema de construcción a tope hasta la línea de flotación y a partir de ahí, en la parte superior, a tingladillo. Bueno, yo también estoy de acuerdo. Además es una estructura que está reflejada en el barco de Cavaler. Es una pena que Mario no haya podido venir en el último momento, porque tenemos la suerte de contar con un barco que está datado en 1470, por ahí, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos. Ya con las fechas ya no me aclaro, pero... Sí. Es un barco que, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar Brad y yo hace ya muchos años, no sé si hace 26 años o más, en Cavaler. Brad me llamó y estuvimos un mes trabajando en esa excavación y a mí me tocó hacer de modelista naval todas las piezas que Brad sacaba del fondo del mar, yo estaba ahí reproduciéndolas, fue muy interesante y es lo que refleja ese pecio, ¿no? Es un barco supuestamente vasco, tiene todos los indicios para que así sea. Y bueno, pues tenemos la suerte que corresponde prácticamente con el mismo tonelaje que la nao Victoria. Es algo anterior, pero es del mismo tamaño y es lo que representa, ¿no? Un casco liso con una sobreestructura a tingladillo y bueno, pues la verdad es que es muy interesante. Sí que tiene algunas incógnitas sobre si tenía espejo de popa o no lo tenía. Si no lo tenía entonces, probablemente ya en la época de la nao Victoria sí lo tenía, en 1521-19, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer todavía algo, hay que investigar más exhaustivamente, pero entre todos los datos arqueológicos que tenemos, que están expuestos hoy aquí, podemos hacer una aproximación científica muy interesante y muy aproximada, que no corresponde con lo que estamos viendo navegar en los mares, ¿no? Con ese nombre de nao Victoria. Has comentado una cuestión. El de la popa espejo, la posible popa espejo del pecio de Cavaler o de la Victoria. Yo, por ejemplo, sé que en este momento el Museo Naval de Madrid está embarcado en un proyecto de construcción de una maqueta de la nao Victoria y al parecer la popa que están planteando no es una popa en espejo, sino que sería una popa redondeada. Sí, como probablemente sea el caso del pecio de Cavaler, pero la cuestión es que en la iconografía ya de esa época que hemos visto en los mapas aparece muy claramente la popa con el espejo de Codaste, ¿no? Con lo cual... Yes. Sí, aparece. Trozen's Turn, yeah. Eso es, yeah. Con lo cual me parece, no sé, una decisión... Un sí, una decisión no muy acertada en ese sentido, ¿no? Porque la iconografía nos revela lo contrario. Ventajas, inconvenientes, porque una de las cuestiones que están planteando es la menor velocidad de una embarcación con popa espejo con respecto a una que no tenga popa en espejo. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones que están planteando, al parecer, a partir del derrotero de Albo, que establece de alguna manera las distancias que recorren todos los días. Es decir, ¿qué ventajas, qué inconvenientes, una opción u otra?
que luego os voy a preguntar también con respecto al tingladillo y al tope, de alguna manera, para poder avanzar en esta discusión. I think we have to be consistent. If you have a carvel hull, it's very well. If you have a clinker hull, you can have a. Con el casco a tingladillo. And it's harder to have a square. Ahí, claro, es difícil tener la popa espejo. Mientras que con el sistema del casco de construcción a tope, entonces la popa espejo sí que tiene lógica y van unidas esos dos elementos. Y en este caso, ¿en qué nos tenemos que basar? Bueno, la iconografía, las fuentes del siglo XVI iconográficas nos muestran precisamente eso. En cuanto al tiempo que llevaría la travesía, de las distancias a cubrir, bueno, una travesía en un casco a tingladillo, pues era más fácil mantener esos cascos, entonces tenía lógica también en un viaje largo. También no se pegaba los restos marinos tanto al casco. Y ahí en las carreras transoceánicas, pues también tenía su lógica que fuera así. Yo para aportar una idea, de hecho es un relato del siglo XV. Ahora no me acuerdo quién es concretamente, pero hay un italiano que estuvo a las órdenes de Alfonso V el Magnánimo, navegando en sus galeras por el Mediterráneo Occidental a mediados del siglo XV. Y de hecho en su relato hace mención a las embarcaciones tincladas y de hecho me parece que es el único texto en italiano que hace referencia a este término. Y él, cuando habla de las embarcaciones tincladas, dice que son muy difíciles de mantener, que son enormemente complicadas de reparar. Por tanto, yo creo que el problema más que en la construcción se encontraría en su mantenimiento, en la reparación, que es mucho más complicada reparar una embarcación a tingladillo que no una embarcación a tope. Eso es lo que dice él a mediados del siglo XV. En mi opinión, a la vista de lo que han comentado otros investigadores, la diferencia radica entre popa plana y popa redonda en la necesidad de optimizar el espacio de carga. Cuando tenemos una popa redonda, parte de la estructura última, evidentemente, cierra, se eleva y hace perder una cantidad de espacio tremendo. A esto hay algunos comentarios al respecto que intento memorizar, no los recuerdo. Lo que sí es cierto es que al cortar en vertical a la línea del codaste, ampliamos y sobre todo dejamos más diáfana esa zona con el fin de optimizar. Evidentemente los finos van a impedir el ganar mucho más espacio, pero aún así siempre se va a ganar mucho más que con la popa redonda. Repito, intento saber dónde recogí esta noticia, no me viene a la cabeza, pero puede ser una posible razón ese cambio entre unos y otros, principalmente cuando hablamos de embarcaciones de porte mediano. Los grandes barcos, pues bueno, ese problema quizás se minimiza en comparación a estos otros. I understand your argument, but it's not really the cargo, it's the living space in the main deck and upper deck that really gains in volume once you add. Cantidad de volumen tremendo, tienes razón, sí. Y el aspecto de la velocidad, pues bueno, yo creo que una popa redonda sí que puede ir algo más, es algo más hidrodinámico, pero no creo que la diferencia sea muy significativa. Y de hecho no creo que hoy a día de hoy podamos llegar a esa conclusión, que haya una gran diferencia entre un casco u otro. Me parece muy arriesgado. Yo veo que un barco con una popa cuadrada
puede ser, puede navegar muy rápidamente también, en fin, no tiene por qué ser un barco lento en absoluto, ¿no? Pero yo creo que es incontestable al ver la iconografía y ver que ya esos barcos ya estaban representados con popa cuadrada, ¿no? Ya está, ¿no? No hay que discutir más. Y bueno, yo aquí quería aportar un poco mi experiencia como 25 años en la mar, navegando en muchos tipos de barcos. Si una cosa no quiere un marinero cuando corre un temporal importante es estar en un barco de popa redonda, ¿eh? Es lo último que quisiera. Son los más peligrosos para correr un temporal fuerte. Con diferencia, mucho mejor la popa cuadrada. Mucho mejor. Desde mi punto de vista técnico, coincidiendo con algunas argumentaciones que se han dado aquí, del paso de popa redonda a popa cuadrada, aparte de que para mí también es fundamental que se gana mucho espacio en la cubierta de trabajo y en la cubierta de habilitación, también es una forma de terminación más económica para el astillero. El astillero le supone más fácil acabar el barco en popa cuadrada, y entonces pues su beneficio a igualdad de precio de venta, pues su beneficio es mayor. Y en cuanto a la velocidad, realmente depende del rango de velocidades de la embarcación. O sea, dependiendo en qué rango de velocidades te muevas, es mejor una popa redonda para navegar más rápido, pero si te pasas a unas velocidades más altas, es mejor una popa cuadrada. Por eso todos los yates que vemos en todos los puertos deportivos, todos los yates, embarcaciones de mucha velocidad, tienen una popa totalmente recta para que el agua en popa, digamos, se despega del casco y el agua es incapaz de atrapar a la popa. Entonces eso reduce la resistencia. Por ejemplo, en los arrastreros, los barcos arrastreros de pesca de Ondarroa, por decir unos, o los de pasajes, bueno, de cualquier lado, ¿esos qué problema tienen? Tienen una popa totalmente cuadrada, plana, pero la tienen muy profunda por las necesidades de poder embarcar la red. Esos barcos hidrodinámicamente son malos, porque muchas veces les ocurre que la popa no alcanza suficiente velocidad y entonces el agua sí se pega a la popa. Y muchas veces les ocurre que lanzan la red y la red se les queda pegada, se les queda continuamente en la popa, avanza con el barco, no se aleja. Entonces necesitan un puntal auxiliar para alejar la red y ya que la red se desplace. Entonces, bueno, todo este rollo para decir que realmente popa redonda, popa cuadrada, depende de las velocidades. Las embarcaciones pesqueras de 1920, pues todas eran de popa redonda, porque tenían muy poca potencia y con la poca potencia que tenían esos motores, tenían que avanzar. Entonces, no había duda que tenían que ser popa redonda. Después, evolucionando las potencias de motores y evolucionando la construcción, y sobre todo metiéndose ya en construcción en acero, que es mucho más sencillo terminar la popa cuadrada, pues entonces ya todos los pesqueros del Cantábrico, la gran mayoría, pasan a popa cuadrada. Pero bueno, por poner un apunte, ¿no? What we find archaeologically... Lógicamente, estaba pensando yo, que lo que hemos encontrado, hablando de la popa, del diseño de la popa, por ejemplo, en el caso del San Juan, entraba en el agua, ¿cuánto? 4 metros. El codaste, ahí la medida sería 1,5
1,8 metros, con lo cual prácticamente la mitad de esa línea de agua sí que tiene ese efecto por parte de la popa, esas turbulencias, pero no en toda el buque, solamente en la mitad, y por eso ahí el timón entra bien en esos otros 2 metros, los 2 metros más profundos, ¿no?, del casco, y solamente son los 2 metros superiores donde sí que hay ese problema de turbulencia, se comentabas. Entonces, en cuanto a la navegación, ese problema de posibles turbulencias pues se minimiza por el diseño que lleva al final atrás la popa. También os quería comentar que en nuestros estudios del San Juan hemos visto que no era un navío particularmente rápido, la velocidad estaría entre 7 y 9 nudos. Bueno, no está mal, ¿no? También sabemos que podía navegar a 60 grados en contra del viento, con lo cual si el viento era muy fuerte, pues ahí empezaba a tener problemas. Navegar contra el viento, ahí el buque se quedaba sin potencia, era muy lento. Entonces, cuando hablamos de navegabilidad y velocidad, a una velocidad de 7 a 9 nudos, no, esas turbulencias habrían afectado muy poco, yo creo. Una diferencia mínima. Ya lo sentimos, pero no nos llega el sonido a cabina. My question is more about why you believe there would be the Preguntar. Below and electric or clinker above. Preguntando sobre los dos estilos que iban combinados en la nave, ¿no?, en el pecio. Una parte a tingladillo y la otra parte a tope, por encima y por debajo del nivel de agua. ¿La iconografía? ¿Por las representaciones iconográficas? La respuesta breve es que la arqueología nos lo dice así, eso es lo que nos indica. No tenemos realmente datos precisos, pero sí que son tecnologías razonables que se utilizan, pero no entendemos muy bien por qué al 100%. O sea, que hay ejemplos de embarcaciones con ambos estilos por debajo o por la línea de flotación, ¿no? Los ejemplos principalmente vienen de Cavalier sur Mer de 1479 y el Mary Rose de Inglaterra, que se reconstruyó en 1519, dice Eric. Se construyó en 1319 y se reconstruyó en 1536. Bueno, ese es el periodo cronológico en el que nos fundamentamos y por eso creemos que hay una construcción a tingladillo por encima de la línea de flotación. En el caso de Cavalier-sur-Mer, por ejemplo, se empezó a utilizar el tingladillo por encima de la línea de flotación muy rápidamente. Y en el Mary Rose, la construcción a tingladillo empieza en la cubierta superior y solamente en la parte del castillo. Me pregunto si a veces no tratamos de ser demasiado simplistas con los tipos de embarcaciones. Quiero decir, hay mucha más terminología náutica de nombres de embarcaciones que no conocemos cómo son. Hay embarcaciones que son mixtas. Tenemos las zabras y las galizabras. ¿Cómo son unas y cómo son las otras? Porque ahí obviamente hay una mezcla de... Se me ocurre por iconografía el cuadro de la Vista de Sevilla de finales del 16, en el que hay un montón de embarcaciones distintas.
entre ellas también embarcaciones menores, simplemente para cruzar el río. Unas cubiertas, otras descubiertas, en fin, que a veces tratamos de un elemento arqueológico buscar con un nombre más popular, reconocido por todos, lo que nos viene a casar mejor cuando desconocemos la realidad del mundo en el que nos movemos en esos parámetros. Porque posiblemente lo que hay es una revolución tan tecnológica, como aquí se ha apuntado, que se están experimentando diversas adaptaciones de un lado y de otro para ver cuál es lo mejor, mezclando ideas y avances de un estilo marítimo de un mar, del otro, etcétera, etcétera. Es un comentario abierto. Bueno, tiene razón que a veces simplificamos, pero la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros explicamos. Porque, bueno, no, mi experiencia personal, en la documentación catalana de los siglos XIV y XV, para simplificar, muchas veces, dividen, ya en esa época, dividen las embarcaciones en naos, llains, que son leños, y barcas, ¿no? O sea, porte mayor, porte medio y porte pequeño. Y después hay las galeras, ¿eh? Y dentro de las galeras también hay diferentes tipos de embarcaciones. La galera grossa, que la sería, o la galeaza, que sería la mayor, y después hay otras menores. Claro, el término, por tanto, nao, leño o barca, es verdad que es un genérico. Es un genérico que agrupa a todo un conjunto de embarcaciones. Por ejemplo, la nao, la es de porte mayor. Después, si coges otra documentación, la del ancoraje, cuotas de construcción, inventarios, etc., te aparecerán muchos otros nombres. ¿No? Es lo que comentábamos. Dentro de este grupo de las naos, pues también hay las barchas y hay las cocas y hay otras. Y dentro del porte medio, el leño, pues hay muchas más. O sea, la tipología es enormemente diversa. También lo que es complicado es identificar cómo es una de esas embarcaciones en un momento concreto o a lo largo del tiempo, porque te aparece un término en el siglo XIII, en el siglo XIV, en el siglo XV, pero este término que se mantiene igual no quiere decir que la embarcación sea igual en el XIII, en el XIV, en el XV, porque irá evolucionando, es lo que explicaba ayer. Una nao en el Mediterráneo en el siglo XIII, pues tiene un aspecto, tiene un tipo de aparejo, tiene un tipo de timón. Una nao en el siglo XV, pues ya no tiene nada que ver con... Ha cambiado totalmente. Y también lo que puede pasar es que una embarcación se mantiene más o menos igual, pero en cambio por una moda se introduce un nuevo término y cambia el nombre de esa embarcación, ¿no? Durante el XIV nos pasa. La nao y la coca pues se utilizan indistintamente para el mismo tipo de embarcación. A mediados, segunda mitad del XIV, casi se impone el de coca y a finales del siglo XV se recupera el de nao otra vez y se impone y desaparece el de coca. Por tanto, cuidado, mucho cuidado. Quiero añadir una cuestión a la terminología, que es muy confusa y que siempre estamos pues mareados por ella, ¿no? Y se nos complica siempre, porque por un lado está en los diferentes, el contexto internacional, pues tanto los genoveses, venecianos, catalanes, andaluces, portugueses, vascos, ingleses, franceses, bueno, y después está en el propio país, ¿no? Pues los escribanos, que aquí, pues desafortunadamente, en vez de escribir los documentos en euskera, se escribían en castellano. No sabemos el origen de esos escribanos, bastaba con que uno viniese de un escribano madrileño, ¿cómo le va a llamar a un barco? Pues es como se le ocurre, ¿no? En euskera, yo no sé cómo se llamarían estos barcos, pero yo estoy convencido que serían oncilla, ondilla, eta chiquilla. Que, sí, que es lo que hemos visto pues, con las chalupas. Chalupa ondilla, chalupa chiquilla y ya está. Y prácticamente pues eso era todo, ¿no? Y los barcos en todas las épocas prácticamente han sido iguales todos. Es decir, eso lo vemos en las traineras. Cuando alguien saca una trainera, a lo mejor, al año siguiente ya la han copiado todos, todos. Y se han intentado aproximar al máximo a la mejor embarcación. Eso ha pasado siempre en la pesca. Pues todos los pesqueros, en cada década, son todos iguales, de todos los puertos. Es que no vas a diferenciar uno que sea muy diferente a los demás. Cuando ha salido un barco, el mejor, el que va más rápido, el que tiene más capacidad de pesca, siempre ha sido copiado automáticamente, ¿no? Y así se ha hecho esa evolución empírica.
que ha superado también a los estudios más avanzados, porque yo tengo tres ejemplos de traineras de competición que se han diseñado en los estudios de los arquitectos navales y que se han probado en los tanques de estos de Southampton y tal y cual, pensando que iban a romper las marcas de las regatas de la Concha, y todo lo contrario, se han quedado los últimos, ¿no? Es decir, la ciencia más avanzada no ha conseguido superar al conocimiento empírico de los carpinteros de Ribera, ¿no? Y bueno, pues por eso, ¿no? Que a veces queremos ver barcos que son diferentes porque hay denominaciones diferentes, y en definitiva no lo son. Son el mismo tipo de barco, y lo que difiere es el tamaño. Y también a mí me llama la atención que los investigadores de los barcos del siglo XVI no echen mano a épocas más recientes, el siglo XVIII, XIX, donde se ve muy claramente que toda la diversidad tipológica y todos los nombres de los barcos están relacionados en su gran mayoría no con el tipo de casco. El casco les da igual, es el aparejo. Es una goleta, da igual qué casco tenga, pero tiene los dos palos, el de popa suele ser más grande que el de proa. Pasa lo mismo con un queche marín, con un lugre, que es prácticamente lo mismo. Pasa lo mismo pues con un montón de barcos, que un bergantín pues le da, puede tener el casco que uno quiera, pero lo que importa es cómo está aparejado, que en definitiva es lo que se ve de lejos y es lo que importa, ¿no? Entonces, cuando se habla de, por ejemplo, de carabela, yo intuyo, no sé, pero intuyo que pueda ser igual que un navío de ese tonelaje, ¿no? Menor de 100 toneladas, como se decía, que esté dotado de vela latina, sin más. Yo creo que pueda ser eso, ¿no? La vela latina, que está además muy asociada a las carabelas portuguesas, ¿no? Y que además son necesarias las velas latinas, son muy necesarias. Entonces, bueno, hay veces que intentamos buscar cosas muy complicadas, pero que a veces son muy sencillas. O no, ¿sabes nosotros cómo la llamamos en Zarauz, Guetaria, Orio, al barco que estáis construyendo en Albaula? Vaporia. Criston Vaporia editu egiten, sí, pasaian. Están haciendo un vapor de la leche. Y en Vizcaillas se llama a un pesquero hoy día chalupie. Es una chalupa, es de la época de cuando se iba a pescar a vela y a remo, ¿no? Y bueno, no tiene sentido llamarle chalupie a un pesquero, pero así se hace hoy día. Son terminologías residuales que todavía se mantienen y que no nos tienen que despistar. Para nosotros hay tres tipos de embarcaciones. Batela, los que son a remo, motorra, las pequeñitas a motor, y todas las demás, que tienen cubierta, etcétera y tal, vaporia, empezando desde el portaaviones, no sé cuál, hasta el vaporia. Y al respecto a lo que decías de los escribanos y de la terminología, sí, los escribanos son locales, pero no escriben en euskera, efectivamente. Y muchas veces los historiadores nos rompemos la cabeza, es que el término este es que no es euskérico. Bueno, no hay una embarcación, ni una, que tenga una denominación euskérica en la documentación que utilizamos. ¿O acaso nao no viene el catalán? ¿O de dónde viene? ¿O galeón, de dónde viene? Y es lo que encontramos en los escritos de Ibatel, ¿de dónde viene? Pinaza, ¿de dónde viene? Es que no hay ni una. Con lo cual, todas las embarcaciones, volvemos a la teoría que tú antes has discutido tan arduamente. Efectivamente, todas las influencias, todo lo que tenemos en el País Vasco ha venido fuera. No, con el tema de las fuentes, ¿no? Y lo que apuntaba Luque, yo personalmente creo que tengo una tendencia más a simplificar que a hacerlo más complejo, eso sí es verdad, ¿eh? O al menos todo el repertorio tipológico. Pero sí es verdad que una cosa con la que igual hay veces que no se ha tenido suficiente atención es qué tipo de fuente nos está definiendo el barco, nos está hablando, mejor dicho, de un barco, porque... Por ejemplo, no sé, yo al menos la que conozco, seguros marítimos, fletamentos y tal, vale, el objeto de contrato es el barco, pero es que el notario
está añadiendo una serie de elementos como dónde está situada la embarcación, el nombre de la embarcación y el propietario, de manera que el interés en matarse si es una nao, es una coca, es una barcha, claro, lo resuelve con cocas y venabis y ya está, ¿no? O sea, no. En cambio, otro tipo de documentación yo creo que sí que es más cuidadoso con los términos, ¿no? Y hay veces que cuando lees clasificaciones tipológicas de no, las naus eran así, las barcas así, sí que parece eso, ¿no? No sé, yo cuando veo que la referencia es referencia notarial y de este tipo de documentos, hay veces que me lo cojo con un poco de precaución porque realmente es eso, es una documentación que no te está intentando definir la embarcación, ¿no? Con lo cual te planta un genérico o unas opciones y ya está, ¿no? Y que en aquella época, además, es muy, muy, muy habitual, eso se ve en la documentación. Al hilo de lo que comentabas ayer, Javier, cuando hablabas de aquellas reales órdenes que hablaba de, refiriéndose además a la expedición de Magallanes, que hablaban de las naos carabelas. Bueno, aquí la documentación del 16, sobre todo, es abundantísimo el hecho de que se multipliquen denominaciones para referirse a una misma realidad. Por ejemplo, jamás en la documentación hablan de cuando aparece un señor banderizo que tiene su casa torre. Fíjate lo que he dicho, casa torre. Bueno, en la documentación nunca aparece casa torre. Casa torre es un invento que hemos hecho nosotros ahora hace 100 años. En la documentación siempre aparece en mi casa e torre, es decir, es mi casa donde vivo, pero es también torre. Es lo que está diciendo, es una torre, pero es también casa. Con lo cual, cuando la documentación muchas veces se refiere a palacio, casa, torre, no es que ese señor tenga un palacio y una casa y una torre, no, no, es que es el mismo, está refiriéndose al mismo. Y cuando un rey dice las naos y galeones, cuando efectivamente además la documentación sobre todo es normativa, es decir, que aquí no se escape nadie. Yo digo, esto que he dicho, estas órdenes que he dado es para las naos, carabelas, fustas, bateles y todo lo que haya. Que no venga nadie diciendo, no, es que la mía es un ballener y como no está mencionado, pues yo quedo exento. Por eso también suele haber esa multiplicación. Claro, luego venimos nosotros y decimos, joder, en la expedición había naos y balleneres y había de todo. Y muchas veces son una misma embarcación. Sí. Sí, ¿se oye? Sí. En el Congreso se ha hablado de pecios, de reconstrucciones y de reparaciones, pero me gustaría introducir aquello del retorno o repatriación de los restos, que siempre que se habla de ellos se habla de, sobre todo, de mercancías que son valiosas, pero del propio pecio en sí, por encima de las buenas relaciones que puedan existir, por ejemplo, por Canadá. Acorde al derecho internacional, ¿se podría pedir o solicitar el retorno de los restos originales, por ejemplo, del San Juan o de cualquier otro pecio de los que se ha tratado en este congreso? Esperemos que no, porque con el tratamiento que hemos dado aquí a los pecios, como ha dicho Xavier, mucho mejor están en Canadá. Pero bueno. Si alguien más quería añadir algo, Brad, por la alusión, quizá. Bueno, el convenio internacional sobre propiedad de los buques es muy claro. Cuando el Estado es propietario de un buque, entonces puede solicitarlo. En el caso de San Juan, el Estado no era el propietario de. Bueno, con respecto al asunto de la propiedad, sí o no, de traer restos, yo voy a hacer una añadidura, que es lo que dicen los suecos, nunca más un vasa. Esa frase allí es muy popular porque mantener un navío musealizado y puesto en valor es como, bueno, tener un rebaño de no sé, de algo que te sale muy caro todos los meses, en consecuencia que se quede allí. Que lo cuiden mucho los canadienses, que Albaola haga la réplica navegable y nos conformemos con eso. Respecto a lo que ha comentado Xavier Alberdi, efectivamente, toda la documentación que hay
sean registros notariales, en cuanto a testamentos, compras, incluso contratos de reparación. Todas las expediciones, los barcos son comprados a la baja generalmente o incautados y ya procuran de que el barco que haya para que te lo puedan incautar sea el más malo o el más viejo. En consecuencia, la propia Armada de Maluco, ahí vemos que, bueno, que en el Guadalquivir se hacen serias reparaciones. Navarrete da un listado muy exhaustivo de todos los bastimentos, piezas, maderas, clavazón, brea, hasta la estopa, para poder hacer las reparaciones o las transformaciones. Ahí ya no se puede saber. Y en los mismos documentos se solapan términos que alcanzan incluso a Carraca. A Carraca, y repetidamente lo van diciendo. En este orden de cosas, lo que el Museo Naval intenta hacer, pues ellos también apostillan el que posiblemente pudiera ser una carraca. Yo guardo mis reservas y me quedo con lo de Nao. En base principalmente, pues bueno, a ese documento del que ayer di cierta lectura de Apayúa, en el que supuestamente podría ser una nao, dado que el nombre de Santa María se correspondía a esa tipología concreta. Y sí, es cierto, ellos han barajado el posible de que fuera una carraca. Más, no sé. Claro, partiendo de la hipótesis de la popa redonda, etcétera, y tal, están planteando de que fuera una carraca. ¿Qué es la definición de carraca? Según Cristóbal de Barros, que es el testigo más cercano de todos los que estamos aquí y que nos acompaña el espíritu, si es que creemos en ello, según Cristóbal de Barros, naos grandes, que se le llamaban carracas, pero que no llegarían a las 500 toneladas según las medidas que yo utilizo, según mis arqueamientos. Con lo cual, se habla de carraca. Yo, cuando os puse la lista de 1534 de barcos, yo es que evité, si os disteis cuenta, evité entrar en ese rollo, porque es que me parece un poco absurdo. En esa lista hay, creo que son tres carracas, o tres o cuatro carracas en Guipúzcoa. Y os voy a decir de quién son. Uno es del famoso Marchín de la Rentería, el famoso que anduvo matando turcos con su pedazo de carraca en el Mediterráneo. Bueno, pues su barco se encuentra en 1534 anclado en el puerto de Pasajes. Él era de Rentería. Bueno, tanto es así que el escudo que le concede Carlos V a ese señor, después de la hazaña esa que hizo de enfrentarse a 18, él solito con su barco, frente a 18 embarcaciones turcas y vencerlas a todas, pues es muy curioso el escudo. Se ve que a Carlos V le gustaba esto de repartir escudos. El Crown también le dio el Primus Circumdedisti Me y le dio un escudo con canela y clavos y pimienta, etc. Y bueno, a este señor, a Machín de la Rentería, le va a conceder un escudo en el que vemos un único cuartel en que se ve un pedazo de barco enorme rodeado de 18 pequeñitos, pero pequeñitos son, pues, si esto es la carraca, pues así. Esa es la carraca. Y es un cacharro que tiene, no sé, 900 toneladas, según el arqueamiento que hacen en 1534. Otra carraca que he encontrado es, no, dos están en el puerto de Guetaria, y casualmente están todos en puerto. No está ninguno, los destinos que aparecían, que están en Irlanda o están en Sevilla, todas las carracas que aparecen en Guipúzcoa están todos en puerto. Y son, como os digo, de personas de cierta capacidad económica, que sirven a la corona con sus grandes barcos para conseguir luego otra serie de prebendas, sobre todo sociales, etcétera. Pues el caso del escudo. Bueno, otro caso es Aldamar, su nombre no me acuerdo, pero es Aldamar el propietario de dos carracas, que uno de 600 toneladas y otra de 800 toneladas, estoy hablando de memoria, pero por ahí andan, son menores que las de Machín de la Rentería, y están las dos en Guetaria. Aldamar es propietario de una de esas casa de torre de Guetaria. Bueno, para que os hagáis una idea, la reina Fabiola de Bélgica es descendiente de ese Aldamar. Bueno, estamos hablando de esa familia, os dais cuenta, ¿no? No estamos hablando de no sé, de,
de un pescador de chipirones, no. Estamos hablando de gente con posibles. Otro caso es Íñigo de Artieta. Íñigo de Artieta, el creador de la Armada Española, uno de los ejes de la política expansionista oceánica, de esa incipiente política expansionista de la corona castellana, el artífice, el que lo va a llevar adelante en el mar, es Íñigo de Artieta. Ese es propietario, aparece como propietario de otra de esas carracas. Con lo cual, Eso es. Me refiero a las carracas locales, las de aquí. No estoy diciendo que en Génova no las hubiera. No, me refiero a las de aquí. Sí. Hay cierta confusión entre nao y carraca. De hecho, es lo que él apuntaba. Una carraca es una nao grande. Es una nao grande, ya está. Esta es la definición de carraca. En el Mediterráneo, si buscáis, por ejemplo, en la documentación catalana, no encontraréis nunca carraca. Nunca. Siempre os aprecio la equivalencia, que es la nao grande. Si vais a los archivos notariales de Génova, lo mismo. No encontraréis la carraca. Por tanto, no es un término mediterráneo, carraca. Y según las últimas hipótesis, el término carraca viene del árabe andalusí jarrak, que era el nombre que daban los habitantes que hablaban árabe en la costa andaluza, tanto fuera de Reino Castilla como del Reino Granada, para las grandes embarcaciones mercantes del Mediterráneo. Y de jarrak pasa al castellano carraca. Y de la carraca castellana pues pasa a todas las lenguas atlánticas, tanto es el francés o el inglés o el holandés, alemán, etc. Por tanto, son dos términos sinónimos, carraca y nao grande o nao grossa. Y esta es la única diferencia. Por ejemplo, el barco que excavamos en Villefranche, Lomelina, era una nao grossa, una nao grande, una nave. No sé si 800 toneladas, claro, un barco enorme. Y estos barcos tan grandes, seguramente en el País Vasco, en el siglo XV, pues no se construían, porque según la documentación que nosotros manejamos en los libros de ancorajes, etc., no aparecen carracas o naos grossas del País Vasco. Abundando en ese dato, yo conozco un dato que está en Simancas y es la carraca real, creo que era en 1498, tiene 1000 toneles y creo que la reparan en pasajes. Yo creo que a Xavilla le pasé el documento y dice ahí cuántos clavos necesitan y bueno, ya os lo pasaré. Quiero decir que sí, o sea, totalmente de acuerdo que es una nave grande, que supera pues eso, las 600, 700 toneladas y por eso se le llama carraca. Y en cuanto al famoso Aldamar, aparte de coger chipirones, también era contador de indias, o sea que tenía importantes posibles, que no era un mero... Antes quería haber introducido, pero bueno, ahora un poco la mesa de debate ha ido por otro lado, pero estaba un poco de acuerdo en lo que decía Miquel, de que no son meros transportistas, que ya son a partir de mediados del siglo XV, son comerciantes. Igual tenemos un problema metodológico con la documentación de cómo interpretarla, pero es que luego eso ya clarísimamente, a partir de la segunda mitad del XV, se ve claramente. Ahora en los últimos años hemos encontrado documentación fiscal municipal en la que aparecen todos estos personajes, los Aldamar, etcétera, y muchos de ellos aparecen como mercaderes. Y luego sabes pues, que están comerciando con el Mediterráneo, que tienen barcos, etcétera. O sea que luego posteriormente son los mismos y ya aparecen como mercaderes. Yo creo que ahí además precisamente habría que analizar si ese cambio del sistema de tingladillo al atope o al lo que habéis llamado el sistema en inglés carvel, o sea, lo que es la barenga genol, si tiene que ver también con ese cambio. O sea, por un lado, un cambio tecnológico que igual habría que investigar si tiene que ver con ya los primeros problemas de los materiales, o sea, de contar con menos madera, porque ya empieza a haber los primeros problemas. Igual es una manera de ahorrar, digamos, material, que eso igual Xavier puede dar alguna pista sobre eso. Y por otro lado, yo creo que es, esos propios transportistas que ya están funcionando como mercaderes necesitan otras cosas, que luego los vemos en lo que comentaste tú, en el debate de fletes de mediados del siglo XVI. O sea, son casi los mismos, o sus hijos,
los que entablan ese conflicto con los transportistas. Entonces yo creo que la clave puede estar también ahí. ¿Por qué el cambio tecnológico? Porque hay un cambio económico. O sea, ellos de alguna forma también avanzan y necesitan otro tipo de barcos, de más porte o más rápidos, o bueno, no sé, eso habría que analizar. Aquí me han dado, sí, me han dado el ultimátum y me comentan que dos preguntas más. La de Miren y la de Josu, me han dicho. O sea que, y que si queremos nos ceden el comedor, porque claro, tiene que hacer uso de este local, con lo cual, vale, vale. Aquellos que quedamos, parece que es una invitación velada a que paguemos la comida y comemos, y mientras comamos, hablemos. Bueno, pero bueno, adelante, Miren. A ver, yo una muy corta, que veo que tenemos una mente que acaba en el Bidasoa y nuestro país es en los dos lados. Y para esa denominación y toda esa nomenclatura, yo echo en falta que aquí nadie haya estudiado los de Iparralde, que, cómo le llaman a todo eso. Y yo creo que si alguien tiene documentado son los franceses. O sea, estoy pasmada de oíros a todos sin una alusión a qué pasa con todos los barcos que van a Terranova una y otra vez, que van desde 1502. O sea, que no estamos ni se sabe cuándo. En 1502 llegan los de Bayona a Terranova. O sea que, bueno, pues eso, que veo hay una ausencia por parte de cuando se investiga, puesto que nuestro país está al sur y al norte, que falta el norte. De acuerdo, totalmente, es así. Bueno, lo mío era más un comentario que una pregunta. Era respecto a pedir las naos de fuera. Lo que tenemos que empezar a hacer, lo que tenemos que hacer es investigar y sacar las naos aquí. Porque a mí, como arqueólogo, me da vergüenza que las ponencias más importantes sea de naos o de embarcaciones que se han encontrado fuera de aquí. Y no solo las autoridades tienen responsabilidad en ese tema, también los arqueólogos y los intereses que nos mueven o hacia dónde dirigimos nuestras investigaciones. Y yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es seguir investigando y encontrar las naos donde se producían. Creo que puede ser una cuestión importante, ¿no?, para solventar este problema a futuro, y que las autoridades, en lugar de pedir naos al extranjero, que potencien la investigación aquí. Que hay algunas, ya se ha visto que hay algunas excepciones honrosas de hallazgos de embarcaciones, pero bueno, que esto hay que continuar investigando. Pues buen colofón. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer compartir estos dos días con vosotros y ya sabéis, si queremos, tenemos el comedor. Seguir viendo.